Hola, muy buenos días y bienvenidos a otra sesión de Explore Classroom en español. Mi nombre es Viviana Castilla de National Geographic y me da muchísimo gusto verlos a todos por aquí. En representación de National Geographic Education, les agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a otra sesión de Explore Classroom. National Geographic cree en el poder de la exploración y la posibilidad de cambiar al mundo. Creemos en la inclusión y en el respeto a todas las personas. El corazón de la comunidad de National Geographic es, por supuesto, nuestros exploradores. Exploradores que son científicos a la vanguardia, investigadores maravillosos y grandes narradores de historias o storytellers. Los eventos de Explore Classroom en español permiten conectar a estudiantes y profesores de distintas partes del mundo con nuestros exploradores de National Geographic para aprender mediante sesiones breves sobre su trabajo y tener la oportunidad de interactuar con ellos haciéndoles preguntas directamente. El día de hoy contamos con la presencia y el privilegio de tener con nosotros a Priscila Alpizar. Vamos a poner aquí la vista de galería para que te veas, Priscila. Les voy a contar a Priscila Alpizar con su presentación que se llama Humanos, Murciélagos y Bananos. Va a estar muy interesante. Y les cuento un poquito de Priscila. Priscila es una bióloga especializada en la ecología y conservación de murciélagos en paisajes alterados por los humanos. De momento se enfoca en plantaciones bananeras en Costa Rica. Busca encontrar los efectos que tienen estos cultivos y las prácticas agrícolas asociadas sobre la vida de los murciélagos. También trabaja con comunidades y escuelas locales en las cercanías de las plantaciones para mejorar la convivencia entre los seres humanos y los murciélagos. Su propósito es que al desmentir mitos y enseñar sobre lo importantes que son los murciélagos para el ambiente y los humanos, las comunidades se interesen en la conservación de estos animales. Antes de pasarte la palabra, de darte el micrófono, Priscila, solo quisiera que pues, toda la gente que nos está mirando desde México, espero que todos estén bien, que todos estén un poco más tranquilos después del temblor que tuvimos acá en la Ciudad de México, al parecer todo está en orden. Y pues bueno, deseo de todo corazón que todos, además de la pandemia y ahora del temblor y todo, pues que todos se encuentren en perfecta salud y tranquilos. Bueno, ahora sí, Priscila, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y pues son todos tuyos. Muchísimas gracias, Viviana. Te comparto pantalla entonces, ¿no? Sí, gracias. Listo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que pudieron venir hoy. Qué bueno que se pudieron conectar después del temblor, ojalá todo bien. Y pues gracias por la invitación. Como Viviana les dijo ahora, la clase que yo les quiero dar se llama Humanos, Murciélagos y Bananos. Y pues podrán adivinar que vamos a hablar mucho de estos tres temas. Quiero comenzar contándoles un poquito sobre mi país, Costa Rica. Costa Rica es un país pequeñito en Centroamérica, queda entre Nicaragua y Panamá y tiene costa a ambos lados. A pesar de ser un país bastante pequeño, también es un país muy diverso. Entonces, económicamente, el turismo juega un papel muy importante. En general, el mundo tiene una imagen de Costa Rica como un país súper verde. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Asumiendo que ahorita no hubiera pandemia, que pudieran volar, ir a Costa Rica, imagínense dónde en Costa Rica estarían. Supongo que vieron algo así, un bosque tropical húmedo con árboles enormes, o por ahí les gusta más la playa, y entonces se vieron en una playa en el Pacífico, o en un río, que tal vez este río termina en una catarata con una poza y pueden nadar. Y siguiendo el ejercicio, si quisieran ver un mamífero en Costa Rica, ¿qué verían? ¿Qué piensan que podrían ver en Costa Rica? Yo creo que mucha gente pensó en algo por este estilo, porque los perezosos son súper famosos. Tal vez pensaron en algo más grande, una danta, un jaguar o en monos, pero mi país tiene y es mucho más que esto. Si mi charla no tuviera la palabra murciélagos en el título, ¿quién acá hubiera pensado en un murciélago cuando les dije que pensara en un mamífero? Yo creo que si somos honestos, muy pocos, ¿no? Pero, ¿sabían que más de la mitad de los mamíferos de Costa Rica son murciélagos?
Como pueden ver en esta imagen, hay muchos tamaños, muchos colores, muchas formas. Y así como son de variados en la cara y en la forma del cuerpo, son también súper variados en los comportamientos. Los murciélagos son animales súper interesantes en muchos aspectos. Imagínense poder volar durante la noche usando sonido ultrasónico como método de ubicación. ¿O qué tal modificar hojas para hacer tiendas de campaña a donde viven ellos mismos? Aparte, vean qué lindos que son, ¿no? Pero los murciélagos no solo son interesantes o bonitos, son súper importantes para los ecosistemas y para nosotros, los humanos, porque son proveedores de servicios ambientales. Y bueno, vamos a hacer una pausa, porque me imagino que hay personas que sí han escuchado este término de servicios ambientales o servicios ecosistémicos, pero ¿qué es? La verdad es un concepto bastante fácil de explicar, pero muy difícil de cuantificar. Los servicios ambientales son básicamente todos los beneficios que recibimos los humanos de la naturaleza y los ecosistemas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Me imagino que muchos en la escuela ya han estudiado la fotosíntesis y saben que los árboles nos ayudan a convertir dióxido de carbono en oxígeno. Este proceso nos permite tener el oxígeno que respiramos, pero también ayuda a regular los gases de efecto invernadero. Por eso al Amazonas se le conoce como el pulmón del planeta. Y bueno, los murciélagos no pueden purificar el aire, pero proveen otros servicios ambientales, como la dispersión de semillas, el control de poblaciones de insectos y la polinización. Hay murciélagos que comen frutas, las semillas pasan por el tracto digestivo y luego, cuando andan volando, defecan y las siembran en otros lugares. Son dispersores de semillas. Gracias a estos murciélagos tenemos frutas como la guayaba, los marañones, la fruta de pan, también otras plantas que se usan para madera y fibras, como el almendro tropical y los guarumos, e incluso plantas que se usan en medicina. Hay también especies que se alimentan de insectos y ayudan a controlar las poblaciones de estos, incluidas varias plagas de cultivos. Estos insectos comen muchísimo. Imagínense que hay murciélagos que pueden comer hasta la mitad de su propio peso por noche. Solo piensen lo que sería para ustedes comer en un día la mitad de lo que ustedes pesan. Es mucho, ¿no? Y aparte, pues suelen estar en colonias bastante grandes. Entonces, hay algunos que en Tailandia, algunos investigadores descubrieron que una especie de murciélago ayuda a proteger de insectos plaga el arroz de 26.150 personas al año. Vean lo beneficiosos que son. Ahora quiero que se enfoquen en este. Vean muy de cerca la cara de este murciélago. ¿Ven que tiene un montón de puntitos amarillos en el pelo? Si agarramos esos puntitos amarillos y los ponemos bajo un microscopio, se ven cosas así. Son granos de polen. Muchas plantas necesitan mover granos de polen de un individuo de planta a otro para lograr la polinización, luego la fertilización y la producción de semillas, para reproducirse básicamente. Las plantas producen néctar, que atrae a los polinizadores y hacen que se le peguen los granos de polen en el cuerpo, como aquí este murciélago tiene en el pelo de la cara, y los murciélagos en este caso son transportadores de polen entre flores. Esta especie que ven aquí come un poquito de todo, pero le fascina visitar flores, como pueden ver en la cara. Y algunos ejemplos de plantas polinizadas por murciélagos importantes para los humanos son el agave, que pues todos los mexicanos van a conocer por tequila y mezcal, las pitayas, los bananos, aunque los bananos ya no necesitan polinizadores, la ceiba y la balsa que se usan para madera. Perdón, me pasé una. Pero otra cosa, si se acuerdan del ejercicio que les dije de imaginarse un paisaje en Costa Rica, de si pudieran ir de vacaciones, ¿alguien se hubiera imaginado esto? Yo creo que no, pero es una realidad del país. Costa Rica es uno de los principales productores y exportadores de banano en el mundo. En general, mi país sigue dependiendo de la agricultura bastante para mover la economía. Somos muy famosos por el café, pero también producimos mucho banano, piña, caña de azúcar y palma africana. Si ven este mapa, todo lo verde oscuro es bosque. Y es cierto, Costa Rica ha hecho esfuerzos enormes por reforestar, por conservar bosques, y 26% del país está protegido bajo algún régimen. Pero vean que el mapa tiene muchos otros colores. Todos los colores, aparte del gris y el verde oscuro, son áreas de cultivo. Entonces entramos en una dicotomía donde es un país con una imagen muy verde, pero que seguimos necesitando de zonas agrícolas para subsistir. Lamentablemente, cuando se crean muchas de estas zonas agrícolas, hay que cortar bosques y eliminar el hábitat original.
y esto puede tener efectos negativos. Cambiar el hábitat para producir alimentos es una amenaza para la biodiversidad bastante grande. Y es una amenaza que crece paralelo al incremento poblacional. Más gente significa más bocas que alimentar, y más bocas que alimentar requieren métodos agrícolas más intensivos con producciones mayores, pero que muchas veces no toman en cuenta lo que le hacen a la naturaleza. Entonces se implementan prácticas bastante nocivas, como son el uso intenso de agroquímicos y la creación de monocultivos gigantes. Vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que piensen en qué grupo caen ustedes. Hay personas, que sería el primer grupo, que solo pueden dormir en su cama. Si van a un hotel no duermen bien, si visitan a un amigo no duermen bien, solo su cama les gusta para dormir. Ese es el primer grupo. Hay personas que pueden dormir en cualquier cama, pero solo en una cama. No pueden dormir en el piso o en el sillón, no les gusta. Y hay personas que pueden dormir donde sea. Si se acuestan en el piso se duermen, si van en un bus se duermen, donde sea. Entonces, piensen en cuál grupo de estos tres están ustedes para el siguiente ejercicio. Ahora, imaginemos que alguien viene y destruye todas las casas 10 kilómetros a la redonda, menos 5 casas que quedan aisladas en la mitad de esta zona. ¿Qué pasa? Se quedaron un montón sin su cama, ¿verdad? Y entonces, los del primer grupo, los que solo pueden dormir en su cama, pues ya no tienen dónde dormir, ya no tienen dónde vivir y no pueden dormir en ningún otro lugar porque es incómodo. Esto es lo que le pasa a algunas especies de animales que requieren de un solo recurso para comer o para vivir cuando se crean zonas agrícolas. Este recurso desaparece cuando el bosque se va y lamentablemente las especies que requieren de estos que usan estos recursos también desaparecen. Luego, el segundo grupo, que pueden dormir en cualquier cama. Si tienen suerte, en estas 5 casas puede que haya 10, 15 camas. Y entonces hay espacio para que duerman 10 o 15 personas. Ustedes son el equivalente a las especies que pueden ir a vivir en parches de bosque que quedan en un mar de monocultivos, por ejemplo. Pero son recursos limitados, ¿verdad? No dan para que 100 personas vivan ahí, da para 15. Y eso también pasa con algunos animales. El tercer grupo, pues tienen suerte. Si quitaron todas las casas y lo que hay es suelo, pero ustedes pueden dormir en el suelo, pues siguen teniendo donde vivir. Hay otros animales que hacen esto. Sin embargo, ¿qué pasa? Al menos yo sé, yo puedo dormir donde sea, pero que si doy para mañana me quitan mi cama, me va a doler la espalda, voy a dormir incómoda, y pues cosas así también le pasan a los animales. Entonces, ¿qué pasa con estos que se quedan en zonas de monocultivos? Les quiero enseñar una especie de murciélago, Glossopha zorizina, es la especie con la que yo trabajo ahorita, y es un murciélago que se adapta muy bien a zonas alteradas por humanos. Es común encontrarlo en jardines, siempre está en las plantaciones de banano, y muy inteligentemente, tal vez, aprendió que aunque los bananos no son nativos de Costa Rica, aprendió que puede comer néctar de sus flores, como pueden ver aquí. Imagínense que es como un colibrí, pero en la noche. Vean la lengua, que tiene una lengua larguísima para alcanzar el néctar, tiene un hocico largo, tiene orejitas pequeñas y nariz pequeña. Aparte hace vuelo suspendido para poder estar tranquilo al frente de las flores mientras come. Pero pónganle mucha atención al lugar donde están comiendo y viviendo estos murciélagos. Este es un ejemplo de una bananera en la que yo trabajo, vista desde arriba. Por lo general, las bananeras en Costa Rica tienen entre 100 y 300 hectáreas de solo banano. Y muchas veces hay varias plantaciones pegadas, que crea esto, lo que crea es un mar de banano, que a veces hay algunas islas pequeñitas de bosque. Durante mi tesis descubrimos que cada hectárea de bananera puede proveer alimento para 5 individuos de mi especie focal y que hay pocas otras especies comiendo en estas áreas. Entonces no tienen que compartir su comida casi con nadie. Suena relativamente maravilloso, ¿no? Es un montón de comida por todo el año y no hay que compartirla. Pero tenemos que acordarnos de varias cosas. Primero, solo hay banano. Acuérdense que uno, así como nosotros, los murciélagos, también necesitan una dieta de varias cosas. Necesitan proteínas, necesitan carbohidratos. Y en las bananeras, las plantas actuales casi no producen polen. Y aparte, en las bananeras, como usan pesticidas, hay pocos insectos.
Y las fuentes de proteína de los murciélagos con los que yo trabajo son el polen y los insectos, cosas que ya no hay. Entonces la dieta está desbalanceada. Adicional a eso, muchos de los murciélagos viven y comen aquí. Y son áreas, las bananeras convencionales son áreas en las que hay un uso de químicos fuertes. Entonces imagínense qué terrible es que le estén a uno echando agroquímicos todo el día y aparte uno esté comiendo cosas llenas de pesticidas que se ha visto que son malas para los animales. Esta es la primera amenaza que enfrentan las especies de murciélagos y otra vida silvestre que se quedan en zonas agrícolas viviendo. ¿Saben qué es otra cosa que es muy común en las bananeras aparte del néctar? La gente. Y lamentablemente los murciélagos tienen una fama terrible con los humanos. Hay muchos mitos, hay muchas ideas erróneas sobre estos animales. Acá les enseño algunas. La gente cree que son pestes, la gente cree que los murciélagos nos van a causar un montón de enfermedades, que pues es una idea que ha sido muy popular en los últimos meses. Piensan que nos van a atacar, piensan que todos comen sangre. Todos estos conceptos han causado que la relación humano-murciélago sea sumamente nociva. Es común escuchar que la gente los mata, que destruye los refugios, y básicamente porque les tienen miedo. Pero acuérdense lo que les conté antes de los servicios ambientales. Los murciélagos tienen muchos beneficios que nos ayudan directamente a nosotros y a la naturaleza. Se entiende que los humanos sientan miedo ante cosas que no conocen y sobre las cuales tienen ideas equivocadas, pero esto hace que nosotros mismos seamos una amenaza muy fuerte para los murciélagos en zonas agrícolas. Sin embargo, hay formas de mejorar esto, hay formas de mitigar los efectos y que podamos llegar a convivir sanamente. Entonces, les quiero contar qué hacemos mi equipo y yo para mejorar esta situación. Yo me baso mi trabajo en un sistema de tres partes: investigación, cooperación directa con las plantaciones y educación ambiental, tanto con niños y adultos, en escuelas, plantaciones y comunidades locales. Y todo esto está relacionado. No se puede hacer una sin la otra como lo hacemos nosotros. Les presento mi sitio de trabajo. En los últimos años, de noche, en medio de una bananera, tomando muestras para mi tesis. El proyecto en el que yo estoy trabajando actualmente, lo que trata de ver son los efectos de las plantaciones en la especie de murciélago que les enseñé antes. Estamos viendo qué come, si con lo que hay en la bananera es suficiente o si tiene que salir a buscar parchecitos de bosque donde haya otra comida. Estamos viendo cómo influye esto las bacterias del tracto digestivo, que se ha visto que las bacterias en el tracto digestivo ayudan mucho a que uno absorba vitaminas y nutrientes que necesita para vivir. Estamos viendo si están bajo estrés, básicamente, estos animales. Para lograr esto, lo que hacemos es utilizar unas redes especiales que son muy delgaditas, los murciélagos no las detectan muy bien. Y se caen en la red, se enredan, y como ven aquí, hay que desenredarlos. Una vez que están desenredados, se guardan en bolsas como las que ven acá, que tienen murciélagos también. Y los pesamos, les medimos el antebrazo para ver el tamaño, vemos qué especie es, qué sexo es, qué edad tiene, y tomamos muestras de polen, del pelo, para saber qué comen, de heces y de sangre, como ven aquí en esta. Una vez que tenemos nuestros resultados, obviamente se publican en revistas científicas, pero es súper importante comunicarlos. Entonces, cooperamos directamente con plantaciones bananeras para intentar mitigar su impacto. Hablamos sobre nuestros resultados, sugerimos formas en las que la plantación podría mejorar para hacer un hogar más bonito para los murciélagos. Por ejemplo, acá estoy en una reunión con los directivos de una plantación orgánica en el Caribe Sur, y ellos han hecho esfuerzos increíbles, han sembrado plantas nativas que polinizan o dispersan los murciélagos, han hecho casitas artificiales para atraer insectívoros, que a su vez podrían funcionar como control de plagas. Buscamos refugios dentro de la plantación para que supieran qué áreas tienen que conservar con cuidado. Vimos que a los nectarívoros les encantan las alcantarillas. Capacitamos trabajadores locales para identificar y capturar murciélagos con el fin de hacer un monitoreo a largo plazo. Y pues hasta el dueño de la plantación nos llevamos a trabajar con nosotros una noche. Pero estos son esfuerzos que solo llegan a ciertas personas de la bananera y de la comunidad. Entonces, como les dije antes, que los mitos y las ideas erróneas son lo que peor afecta, bueno, una de las cosas que afecta mucho a los murciélagos en esta zona, la educación es muy importante para lograr conservación. Trabajamos con adultos y con niños en las plantaciones, en las comunidades y en las escuelas, y tratamos básicamente que aprendan jugando, todos independientemente de la edad.
Por ejemplo, acá estábamos haciendo un juego en el que teníamos una lista de productos que son útiles para los humanos y tenían que escoger ellos con botones en forma de murciélago cuáles eran cosas que teníamos gracias a los murciélagos para enfatizarnos en los servicios ambientales. Siempre nos esforzamos por traer murciélagos vivos a los talleres que hacemos con los grupos para que haya un encuentro cara a cara, porque es algo que los murciélagos muchas veces no tienen. Uno los ve volando en la noche, sabe que están ahí, pero ver una cara de un murciélago es algo bien difícil. Y pues tenemos reacciones de todo tipo, como esta, que es una combinación de miedo y curiosidad, o esta, que estaba muy feliz y le pareció un animal súper suavecito y precioso. Recopilamos también mitos y brechas de información locales e hicimos un libro para todas las edades. Es un libro que provee a las familias información y fotografías para que aprendan juntos sobre murciélagos. Entonces aquí están unos niños viendo las fotos que más les gustaron y los murciélagos más graciosos o más interesantes. El libro también tiene un cuento para los más chiquititos, que acá vemos una familia hablando del cuento. Y tienen varias actividades que pueden hacer en su casa. Entonces, juegos de rellenar o actividades de salir a su jardín y buscar plantas que podrían ser útiles para murciélagos y cosas por este estilo. Trabajamos con escuelas en la zona. Esta es una escuela, son todos niños de la escuela Sandbox, que queda justo a la par de una bananera. El día que les entregamos el material, hicimos las últimas dinámicas. Y les quiero presentar a Florecita, que es nuestra pequeña nectarívora aventurera que pierde a su familia y en el camino conoce otros murciélagos que comen otras cosas, andan en otros lugares, y era una forma para que los más chicos aprendieran sobre el montón de especies que hay de murciélagos y que hay muchas utilidades para ellos. Acá la vemos cuando conoció a Santiago, que es un murciélago frugívoro que le enseñó que ella también podía comer frutas y dispersar semillas. Acá está con Dobby, que es alguien que el murciélago que la rescató y le ayudó a llegar sana a su hogar. Finalmente quiero que conozcan a mi equipo de trabajo, porque no solo porque sin ellos no hubiera logrado nada de esto probablemente, sino porque es bueno saber que no importa la profesión o la edad, igual uno puede hacer cosas para conservar murciélagos. Ella que ven acá es Jennifer, es intérprete y educadora ambiental, y la verdad ella me ha enseñado muchísimo sobre cómo hablar con la comunidad no científica, nos ayuda a planear juegos lindísimos e interesantes, y ha sido una ayuda increíble. Este es Julián, que es el autor de la mayoría de las fotos que vieron ahora, todas fotos bonitas que hay las tomó Julián, es nuestro fotógrafo, que ya se hizo un gran defensor de conservación de murciélagos, y ya va a campo siempre y ayuda y sabe identificar y completamente enamorado. Y acá están Mark y Ana, que son el ilustrador y la escritora del primer vuelo de Florecita, que son unos amigos que no saben nada de murciélagos y aprendieron en la marcha. Conforme creamos el libro, nos sentamos a dar clases y ahora están tan emocionados que estamos buscando otras opciones de proyectos. Hubo mucha gente más que nos ayudó. Tuvimos muchos estudiantes de la Universidad de Costa Rica que nos acompañaron, algunos empleados, es Alan, que fue asistente de campo y en todo un gran rato y aprendió muchísimo y ahora es muy bueno con murciélagos. Tuvimos hasta niños que después de hacer los primeros talleres se emocionaron muchísimo y nos vieron capturando en el río y fueron a pedir permiso para llegar a capturar con nosotros y estuvieron con nosotros ahí. Y enfatizo mucho esto, de que no importa la edad, de que no importa que estudien para poder ayudar a conservar murciélagos, porque quiero contarles para cerrar qué pueden hacer ustedes para ayudar. Espero, primero que todo, que la próxima vez que vean un murciélago lo vean con la cara que tiene esta niña. Es esta emoción y esta fascinación. Es algo que espero que la gente empiece a ver y se le quite un poquito el miedo. Hay cosas obviamente más tangibles. Ojalá que si escuchan a alguien hablando mal de los murciélagos puedan ahora venir a contarles lo que aprendieron, que nos proveen servicios ambientales, que hay polinizadores, que hay dispersores de semillas, que hay controladores de poblaciones de insectos. Espero que le cuenten a su familia, a sus amigos, a sus estudiantes sobre estas cosas. Ojalá puedan asistir a las actividades que hacen los programas de conservación de murciélagos locales y puedan hacer donaciones cuando tengan la posibilidad.
También ojalá que consideren el origen de lo que comen, ¿no? Si se compran un banano, la próxima vez traten de buscar que sea una plantación orgánica o local y acuérdense que todo lo que estamos consumiendo tiene un efecto en el lugar en el que está creciendo. Y hay muchas acciones chiquititas que podemos hacer y todo ayuda. Y al final de cuentas, pues vale la pena ayudar porque ellos nos están ayudando mucho a nosotros también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pri, por esta maravillosa presentación, súper interesante, de verdad que pues sí nos has dado una perspectiva completamente distinta de los murciélagos, ¿no? Porque uno le tiene miedo, un poquito de, se aleja un poquito de ellos, pero después viendo de estas, después de ver estas imágenes y lo maravillosos que son, pues bueno, uno es... les tomo un poco de cariño, ¿no? Se empieza a encariñar con ellos. Y también este, pues bueno, ese libro, El primer vuelo de la de Florecita, pues muchísimas felicidades, enhorabuena por él. Ya hay gente en el chat que está poniendo, yo quiero el libro, yo quiero el libro. Entonces, a ver si después les mandamos información sobre él. Y bueno, con la premura, la locura, la todo, olvidé presentar a nuestros asistentes en cámara. Ay. Y sí, por yo estar este... preocupada y un poco acelerada, olvidé presentar a nuestros participantes que están en cámara. Tenemos a Noam, Esi y Adam. Creo que Esi, por ahí ya perdimos a Esi, pero tenemos a Noam y a Adam que se están conectando desde Miami. Hola, chicos. Hola. Hola, muy interesados en los murciélagos. Él es Adam y Noam, el de la camiseta roja. Después también está aquí Angélica. Angélica es estudiante de secundaria en la Escuela Berta von Blumer en San Cristóbal de las Casas y es alumna de Alma Rosa. Entonces, pues tenemos aquí profesora y alumna, lo cual es un placer tenerlas a las dos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes también quisiera saludar a todos los que están acá en el chat. Tienes varios saludos por acá. Pri, tienes por ejemplo Fernando Núñez, te dice, muy bueno Pri. También tienes que María Paula Alpizar te dice, hola Pri, Melisa Monge, qué éxito prima, bendiciones, te vemos en vivo tía Flor y Meli, te están saludando de la familia, y también tenemos a Nina Pardal, María Paula Alpizar, perdón, ya había mencionado, a Leonora Bustamante, que es quien quiere el libro, ya dijo, yo quiero ese libro, Fernando Núñez, Gabriela Reyes, Emiliano Mote, Jumex de Naranja, que se conecta normalmente con nosotros, Sergio Velasco, Kevin Pérez, Joey, Miriam Morales Guillén, Carla Flores, Charname, no sé, dos, Georgina Bonilla Muñoz, que la conocemos bien, es profesora de Ameca, Jalisco. Hola, Gina, mucho gusto verte por aquí. ¿Quién más? Brianto Bolaños. Y pues bueno, más gente por acá, que Erika Ancino, Isabel, Stephanie Chase, etcétera. Mucha gente que está por acá saludándote en el chat. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas aquí con los, nuestros participantes en pantalla. ¿Les parece bien si empezamos con Noam, Esi y Adam? ¿Ya tienen una pregunta, Noam? Uh-huh. ¿Adam? Uh-huh. A ver, los escuchamos. ¿Por qué murciélagos se ven diferentes si están en diferentes continentes? Qué buena pregunta. Pues los murciélagos, igual que todas las cosas vivas, sufren procesos de evolución. Y entonces muchas veces, por ejemplo, dependiendo de qué comen, dónde viven, hay fuerzas un poco externas que hacen que se empiecen a ver de diferentes tipos. Y esta sería la forma más resumida, creo que podría contestarte eso. Ok, muchas gracias Noam y Adam por su pregunta, gracias Priscila. Ahora vamos con Angélica. Angélica, ¿estás lista con tu pregunta? Sí, bueno, he leído en varios sitios sobre los murciélagos y la vista y siento que preguntarle a Priscila sería lo mejor porque ella sabe, entonces quería saber si los murciélagos son 100% ciegos. Esa es mi pregunta. Sí, pues ese de hecho es tal vez uno de los mitos más comunes que hay. Los murciélagos no son ciegos. Hay varios tipos de murciélagos. Por ejemplo, nosotros en América tenemos murciélagos chiquitos que vuelan en la noche.
no usan tanto la vista para ubicarse, por ejemplo, porque están volando de noche, y lo que hacen es utilizar la ecolocalización, que es este sonido, es un sonido ultrasónico que emiten cuando chocan contra una barrera, el sonido se regresa y procesan el eco en el cerebro. Pero no son ciegos, ellos igual... Si se está viendo igual, un poquito. Se cortó, ¿no? Sí, me dio un error el... Perdón, ¿quedaste dónde, Angélica? Sí, alcancé a escuchar. Ok. Como que se entonces, cortó un poco, pero se entendía. Okay. Entonces, estos murciélagos no usan la vista cuando andan volando de noche, pero no son ciegos. Pueden ver y a veces sí, en el día, por ejemplo, en los refugios, sí pueden usar la vista. Hay murciélagos en el viejo mundo que de hecho son activos de día. Y si los ves, se ven completamente diferentes. Tienen ojos grandes, son a lo que la gente les llama sobrevoladores. Y ellos ven bastante bien. Entonces, tal cual, esta idea de que los murciélagos son ciegos es un mito. Y es probablemente el mito más conocido en todo el mundo sobre murciélagos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu pregunta. Y Priscila, pues qué interesante. Sí, es algo que creo que todos habíamos escuchado en algún momento de la vida. Vamos a pasar con Alma, luego vamos a preguntas en el chat y regresamos con Noam, Esi y Adam. Otra ronda de preguntas. Alma, ¿ya tienes tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, Priscila, pues antes que nada, felicitarte por tu trabajo y por la conservación de esos animalitos tan chiquititos. Y que la verdad, como tú bien mencionabas, pues nos ocasiona miedo por la desinformación. Mi pregunta sería la siguiente. En caso de que alguien encontrara en su patio, en su garage o en algún lugar, en algún cultivo que tenga murciélagos, ¿cuál sería el procedimiento que debe de seguir? Ahí está, Priscila, ya. Ahí, ya, ¿no? Sí. Depende mucho de dónde estén. Si un murciélago, por ejemplo, entra durante la noche volando a una casa, lo más fácil que hacer es abrir las ventanas y abrir las puertas, ojalá apagar ventiladores y cosas que les puedan hacer daño, y dejarlos tranquilos. Ellos eventualmente van a encontrar la salida si están volando tranquilamente. No tratar de agarrarlos, no, porque mucha gente, si entran volando a la casa, trata de agarrarlos con sábanas o fundas, y lo que pueden hacer es más bien lastimar a los murciélagos. Si los encuentran durante el día, por ejemplo, y ven que es un murciélago que se ve un poco mal y que no está volando, yo les recomendaría primero intentar contactar a los programas de conservación locales. Yo sé, México tiene un programa fuertísimo y subsedes en todo el país. Y casi ya todos los países latinoamericanos tienen su propio programa. A preguntar si hay alguien disponible que esté capacitado para ir a agarrar a los murciélagos y sacarlo cuidadosamente. Si nadie puede... Siempre lo primero más importante es no tocar al murciélago si no saben cómo, porque pueden morder, o sea, ellos se van a defender y pueden intentar morder y pues no es lo ideal. Entonces, con guantes ojalá de electricista, de estos como gruesos de cuero, si tuvieran que acercarse, buscar una cajita de zapatos, ponérsela encima si está quieto y poner una hoja por debajo, otro pedacito de cartón, ya volverlo y dejar al murciélago tranquilo, y cuando anochece, quitar la tapa, poner la caja en una zona alta, ojalá encima de un árbol, en una tapia o algo por el estilo, y ellos deberían volar solos. Si el murciélago está lastimado o algo por el estilo, sí siempre es mejor buscar algún centro de rescate que les ayude a revisarlo y ver si fue que tiene una ala quebrada o qué pasa, porque depende mucho de qué tipo es para saber qué darle de comer y qué hacer. Y entonces, sí, lo ideal siempre es eso. Y siempre, porque hay algunos tipos que no pueden despegar desde el piso, entonces ojalá ponerlos en alto porque tienen que planear primero para empezar a volar. Y eso sería básicamente. Ok, gracias. Y en caso de una mordedura, ¿qué se debe de hacer? Sí, en caso de una mordedura, lo ideal es ir a que le pongan la vacuna antirrábica. Los murciélagos sí transmiten rabia, y entonces todas las personas que trabajamos con murciélagos tenemos la vacuna antirrábica para evitar esto. Entonces, si por A o Y razón, lo ideal es ir automáticamente al centro de salud, decir, me mordió un murciélago, por favor vacúnenme, y entonces están obligados a vacunarlos lo más pronto posible.
Ok, muy bien, gracias. Sí. Ok, muchísimas gracias Priscila, gracias Alma por preguntas tan interesantes y que pues estés para de prevención, ¿no? Para uno, en la Ciudad de México no nos topamos mucho con murciélagos, ¿no? Pero sí son cuestiones que hay que saber qué hacer, ¿no? Sí. Muy interesante, muchas gracias Priscila. Vamos a pasar con un par de preguntas acá en el chat. Déjame te de una también te saludo que Moisés, bueno, te manda saludos Moisés Antonio Angulo Bolaños, tu primo. Y tenemos aquí un par de preguntas. Tengo una pregunta de Gabriela Reyes. Pregunta, ¿cuántas especies de murciélagos hay? ¿En el mundo? ¿O en... No pregunto, bueno. No lo especifica como tú nos quieras explicar. Okay. Pues si me acuerdo correcto, en Costa Rica les puedo contar que hay más de 115 especies de murciélagos. ¿Más de cuántas? Perdón, se cortó. 115. Ok. Y en el mundo, si me acuerdo correcto, hay una investigadora que siempre en cada congreso trae una camisa nueva y que dice cuántos murciélagos hay ya, porque los números cambian cada poco tiempo. Ajá. Pero en el mundo hay más de 1,400 especies. El número exacto no te lo manejo, pero... Sí, pero bueno, más de 1,400 especies. Sí, wow. ¿Y en Costa Rica 114? Más de 114, sí. Creo que andamos en 114, 115, si me acuerdo bien. Son muchísimas, ¿no? Bueno, sí, no sé, son muchísimas. Ok, muy bien. Muchas gracias. Pues vamos de regreso acá con los chicos en pantalla. Noam, ya solo Noam es el que sigue ahí firme. Noam, ¿estás listo para? ¿Tienes otra pregunta para Priscila? Uh-huh. Muy bien. ¿Te dan dolor de cabeza si duermen al revés? ¿Que si les da dolor de cabeza por dormir al revés? Uh-huh. Pues no. Vieras que es tienen muy buenas preguntas ellos. Pues los murciélagos, cuando desarrollaron volar, básicamente tuvieron que fortalecer mucho todos los músculos del pecho, porque volar es bien difícil y pesado para el cuerpo. Y en ese proceso, las piernas también se debilitaron un poco y tienen un montón de adaptaciones que hacen que dormir al revés para ellos sea lo normal. Entonces, no les da dolor de cabeza dormir al revés. Ok, gracias Noam por tu pregunta, muchas gracias Priscila, pues sí, uno no se cuestiona eso, pero sí, no lo sabe uno. Angélica, ¿estás lista con tu pregunta? Bueno, sí, yo quisiera ayudar a los murciélagos de una manera como más fuerte, haciendo un hábitat, ¿esto se podría? ¿Y qué tendría que tener ese hábitat para que ellos vivan bien? Eso es. Okay. Esa pregunta me encanta. Pues no conozco muy bien el área donde vive Angélica, entonces le hablo un poquito más en general, porque no sé qué tan en la ciudad está, por ejemplo. Si están más en la ciudad, me imagino que lo que va a haber son muchos murciélagos insectívoros. Entonces, por ejemplo, con los murciélagos insectívoros se pueden hacer unas casas artificiales de madera que se pueden poner pegadas a edificios o en postes altos. Y esto, por ejemplo, hace que los murciélagos tengan casitas donde vivir, porque pasa mucho en las ciudades que los murciélagos se meten a vivir a casas humanas, entre las tejas, o aquí dice que una zona bosque, termino de explicar esto y paso. Y entonces, la gente no le gusta que vivan en su misma casa y tratan de sacarlos y luego los murciélagos se quedan sin casa. Entonces, siempre es bueno cuando hay muchos de este tipo que tengan donde vivir. Si vivís en una zona de bosque, yo lo que recomendaría sería tener muchas plantas diferentes. Entonces, ojalá buscar, fijo haber información de en la zona en la que vos vivís, qué especies de murciélagos hay, y qué plantas son nativas que comen, y entonces se puede tratar de buscar aumentar este tipo de plantas en la zona. Ellos muy probablemente si son frugívoros o nectarívoros también van a buscar refugios, entonces también se pueden buscar formas de proveer refugios. Siempre es importante también escuchar, yo creo, porque por ahí escuchas a un vecino que dice, uy, hay murciélagos en mi casa, los voy a matar todos.
Y entonces frenar eso, llamarles y contarles que hay gente que puede enseñarles a sacarlos de una forma que no requiere que se mueran. Cosas por este estilo siempre es bueno. Ok, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Angélica. Gracias, Pri. Y vamos con la pregunta de Alma y luego pasamos otra vez a preguntas del chat. Bueno, ¿qué cantidad de alimento consume un murciélago? Y si es verdad que sus extremidades son muy parecidas a los de los seres humanos. Ok, vamos con alimento. Con alimento, primero depende muchísimo de qué especie es, por ejemplo. Entonces les mencioné antes que los insectívoros pueden, algunas especies pueden comer hasta la mitad de su peso en una noche. Si es un murciélago que pesa 20 gramos, pues va a comer 10 gramos en insectos, que la verdad, aunque suene poquito, para un solo individuo es mucho, ¿no? Luego, por ejemplo, los nectarívoros con los que yo trabajo tienen que estar comiendo constantemente porque son como un colibrí, o sea, su base de energía es néctar, que es básicamente agua azucarada, y ellos comen en segundos, son súper rápidos cuando llegan volando y entonces lo que logren con la lengua, que van a ser muy probablemente menos que mililitros, pero lo hacen múltiples veces. Si vemos, por ejemplo, creo que los que se alimentan de sangre pueden comerse como una o dos cucharaditas de sangre por noche. Entonces sí cambia entre especies, pero siempre es bastante. Creo que considerando el peso que tiene un murciélago de estos chiquitos y la cantidad de comida que comen, siempre es proporcionalmente bastante comida. Y la segunda pregunta, sí, las alas de los murciélagos son básicamente una mano modificada. Entonces, si se imaginan que esta es mi mano, ¿no? Y acá está, pues este es el antebrazo y acá va a estar el pulgar y los dedos. Entonces, si ven un ala de un murciélago, tal cual la membrana empieza desde el hombro hasta el pulgar, hay una membrana. Y en los murciélagos del neotrópico, o sea, en América y en estos que vuelan de noche, tienen el pulgar, se les ve con uña y se ve afuera chiquitito. Y estos cuatro dedos se alargaron. Entonces, estos cuatro dedos son básicamente lo que hace que la membrana del ala tenga forma. Y sí, son los mismos huesos, todo nada más en una forma diferente, algunos alargados, unos más chiquitos que otros. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Alma y Pri, por la pregunta y la respuesta. Ahora, pues tenemos muchas preguntas en el chat, siguen llegando muchas preguntas. Te voy a hacer un par de preguntas de las que tenemos por acá. Por ejemplo, Gustavo Herrera Stanziola pregunta, ¿existe algún peligro si animales domésticos, es decir, gatos o perros, los llegan a atrapar o inclusive a comer? Bueno, pues el peligro que puede haber siempre es principalmente cuando hay murciélagos hematófagos que sí se alimentan de sangre, que pueden llegar a alimentarse de animales domésticos y transmitir rabia. Es común por lo general pasa con rabia bovina, que al final de cuentas es algo que por general uno tiene una vaca en la casa, creo, y está preguntando de gatos y perros. Yo dudo que se los lleguen a comer, pueden con un gato, me imagino que lo molestaría y lo trataría de matar y así. No hay ningún peligro que se lo coma, en general los perros también suelen ser reservorio de rabia, entonces hay que nada más estar revisando. Yo creo que si uno sabe, por ejemplo, que es un murciélago hematófago que está viniendo a alimentarse constantemente de los animales, sí hay que también ponerle una antirrábica a sus animales domésticos. Los perros creo que tienen que tenerla de todas formas. Y los gatos. Entonces, sí, los gatos también. Sí, gatos nunca he tenido, creo. Pero entonces, yo la verdad no le veo ningún peligro, digamos. Así grave que vaya a dañar al animal, a la mascota, no. Ok, muchas gracias. También Kevin Pereson pregunta, ¿son descendientes de las ratas? No, este es otro de los mitos y esta es otra de las cosas.
Y se entiende, ¿no? Que a la gente ve por ahí una semejanza porque son chiquititos y tienen como cola algunos, pero no son descendientes de las ratas. Están completamente en grupos aparte de mamíferos y de hecho se ha visto, por ejemplo, en análisis genéticos que están mucho más cercanos a los primates que a los roedores. Entonces, no vienen de las ratas. Ok. Muy interesante. Muchas gracias, Priscila. Ok, vamos, tenemos tiempo. Yo creo que sí tenemos unos minutitos para... Bueno, vamos a ver si Noam tiene otra pregunta. Noam, ¿tienes alguna otra pregunta? Ay. No. ¿No? Ok, muy bien. Angélica, ¿tienes otra pregunta? ¿Se adaptan a cualquier clima o solo es como en un clima cálido? Esa es muy buena pregunta. Hay murciélagos casi en todo el mundo. No los mismos tipos, pero sí inclusive en climas más fríos. Existen especies que pueden vivir, más que todo algunas especies de insectívoros. Sí, en climas cálidos hay más variedad y hay muchos más tipos. Entonces, por ejemplo, por eso en Costa Rica, México, son países que tienen muchísimas especies de murciélagos. Por lo general, si uno sube en las montañas y sube la temperatura, hay menos especies. Cambia un poco lo que hacen. Por ejemplo, en zonas templadas tienen que hibernar porque en el invierno no pueden conseguir comida, entonces se comportan diferente. Los murciélagos en el trópico no necesitan hibernar porque pues siempre hay comida y siempre está calientito. Entonces, pero sí hay casi en todo el mundo hay murciélagos. Ok, muchas gracias. Alma, ¿tienes otra pregunta? Sí, perdón. ¿Cuál sería el tiempo de vida de un murciélago, el promedio más o menos? Ay, okay, esa es otra de las respuestas que la respuesta depende, porque son muchas especies, pero les puedo contar que el murciélago que han visto que más vive es un murciélago en Europa que lo tenían marcado y lo han capturado por más de 50 años. Entonces, para ser animales tan pequeños, son bastante longevos. Creo que la especie con la que yo trabajo tiene que vivir como unos 10 años más o menos. Pero igual, si uno lo compara con un animal como un ratón, que es chiquitito y suelen vivir 2 años, 3 años, los murciélagos viven bastante más tiempo. Ok, sí, gracias. Gracias, Alma, gracias, Pri. Tengo por aquí otra pregunta del chat. Yo creo que esta va a ser la última pregunta. Tenemos que Melissa Monge pregunta, ¿por qué si algunas clases de murciélagos se alimentan de frutos, por qué hay otros que les gusta la sangre? ¿Qué los llevó a cambiar de frutos a sangre? ¿Por qué unos de frutos, otros de sangre? Ok, pues eso es cuestión de evolución. Hay una familia de murciélagos que se llama Filostomidae en Latinoamérica que irradiaron y básicamente de noche volando no había nadie casi, ¿no? No hay casi animales que vuelen en la noche y entonces es un momento abierto para buscar comidas nuevas, para buscar lugares nuevos donde vivir. Y esto fue lo que pasó con los murciélagos. Y simplemente llega a ser, no fue que pasaron de frugívoros a comer sangre, sino originalmente se supone que el primer murciélago comía insectos y de ahí empezaron a irradiar las otras dietas. Y simplemente pues había, es pura selección natural y suerte y mutaciones y cosas al azar que llegó y en algún punto un murciélago empezó a poder comer frutas y le funcionaba y el otro, otro sangre y funciona. Igual con los que comen sangre, eran bastante poco comunes antes ahí, porque imagínense que en el trópico un murciélago hematófago lo que podía comer era sangre de un tapir, de un jaguar, de un puma, pero luego cuando llegamos e introdujimos ganado, pues es comida fácil, ¿no? Está ahí parado todas las noches en el mismo lugar y entonces irradiaron las poblaciones y aumentaron muchísimo y por eso ahora en zonas ganaderas es muy común ver murciélagos hematófagos porque hay comida. Ok, muy interesante. Bueno, voy a hacer una pregunta más de aquí del chat. Moisés Antonio Angulo Bolaños pregunta, así con una pregunta.
¿Por qué a los murciélagos les gusta dormir en las cuevas? Pues las cuevas son un lugar muy interesante para dormir. Es muy, si uno entra a una cueva, las cuevas muchas veces tienen zonas térmicas diferentes. Entonces hay diferentes temperaturas en diferentes partes de la cueva. Y por eso muchas especies les gusta llegar a dormir en cuevas. Bueno, primero es oscuro, hay pocos depredadores, hay lugares donde agarrarse. Pero aparte el hecho de que en la entrada es más frío, adentro es más cálido y hay especies que dependiendo del tamaño necesitan más o menos calor para estar cómodos. Entonces es un lugar donde está uno muy comodito, está calientito o a la temperatura que le gusta y entonces por eso hay muchas especies que se refugian en cuevas porque hay temperaturas para todos los gustos básicamente. Ok, mira, algo que nunca me había preguntado, ¿no? Bueno, pues así es y ya, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Pri. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de la sesión, está súper interesante, hay todavía muchas preguntas que quedaron en el chat. Una vez más, gracias a todos los que se conectaron por YouTube para presenciar y escuchar a Priscila, gracias por su participación, sus preguntas, y pues bueno, ya saben que la semana que viene, el 30 de junio, tenemos a la misma hora, 11 de la mañana, una sesión con Tania Pelamati, ella va a hablar sobre mantas gigantes, el 8 de julio tenemos con Christian Lager, que es biólogo marino, entonces bueno, vamos a seguir teniendo sesiones, se va a repetir la de Sebastiana Pesteguía, que tuvimos que suspender la semana pasada, pero por aquí seguimos. Hoy tuvimos la fortuna de contar con Priscila, la presencia de Priscila, que nos dio una plática muy interesante, muy didáctica, muy clara, muy, muy bonita, muchísimas gracias Priscila. Gracias. Y pues no sé si quisieras decir algo, ya los puse a todos en galería, si quisieras decir algo antes de irnos. No, pues muchísimas gracias, nada más, y espero que lo hayan disfrutado y que en serio vean a los murciélagos con otros ojos a partir de ahora. Seguro que sí, aprendimos mucho y estoy segura que toda la gente que está en el chat y viendo la sesión aprendieron también mucho y pues aprendimos sobre todo a apreciar y a querer a los murciélagos, ¿verdad? Me alegra. Voy a reactivar el micrófono para que se despidan de ti el resto de los participantes. Ya creo que ya Angélica, perdón. Activar todos. Aquí perdimos algunos participantes. Pero no importa, están muy pequeñitos. Angélica, Alma, si quieren, vamos a despedirnos de Priscila. Muchísimas pues Muchas gracias, Priscila. Y pues muchas felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar hoy. Pues muchas gracias, nos diste la oportunidad de aprender algo nuevo y algo muy, muy interesante, además de conservar una especie. Gracias. Gracias, en serio, gracias por las preguntas, estuvieron lindísimas. Gracias a ustedes. Angélica, Alma, qué bonito que se hayan conectado alumna y profesora, qué bonito esta interacción. Recuerden que tenemos más sesiones, muchas gracias a todos y pues una vez más, Priscila, gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento, tu trabajo, y ojalá y me pudieras decir en dónde podemos conseguir el primer vuelo de Florecita para que todos lo tengamos. Ok, con el primer vuelo de Florecita ahorita lo imprimimos solo para este proyecto, y entonces no está bajo editorial. Estamos ahorita en proceso de buscar editorial para publicar. Estuve hablando con partners para ver si con Nat Geo hay posibilidades, por ejemplo. Apenas esté publicado con editorial, comunico a dónde se puede conseguir. Perfecto, porque todos lo vamos a querer. Vale. Muchas felicidades y pues muchas gracias, que tengan un excelente día, cuídense mucho y pues un gusto saludarlos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Vivi, nos vemos. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos, Angélica. Hasta luego. Priscila. Gracias. Adiós.